Bueno, insistirle mucho que el deporte es formador de principios y de valores en los atletas, y eso es lo que se trata de proyectar en ellos. Que adquieran la disciplina que les puede brindar el deporte para que la puedan aplicar en todos los campos de su vida. Pues estamos insistiendo mucho en que los atletas sean disciplinados, sean atletas integrales, que puedan transmitir eso que aprenden aquí en el deporte en cada uno de sus contextos sociales en los que se relacionan. Bueno, agradecerle primeramente a Dios por darnos la oportunidad de dirigir los atletas, agradecerle al Club Infanta por promover el atletismo, para sus asociados y particulares, y también al club, a la USO, la Unión Sindical Obrera USO, por vincularse patrocinando esta disciplina deportiva. Bueno, seguimos haciendo la invitación para todos aquellos que quieran participar en la Escuela de Atletismo del Club Infanta. Están abiertas aún las inscripciones, los esperamos para pasarla bien y divertirnos aquí en el Estadio Daniel Villazapata. Destacar a la atleta Pilar Contreras, que se consagra como la reina de la velocidad a nivel nacional en la categoría sub-14. Destacar a la atleta Dana Torres en las pruebas de salto alto. Y decir que Barranca Bermeja tiene un buen semillero en velocidad porque todos nuestros deportistas fueron finalistas nacionales y ganamos las pruebas en equipo, que se tiene que ver con relevo, que es prácticamente velocidad. Queremos que nuestros atletas se sigan preparando para representar a Barranca Bermeja y a Santander en cada una de las fases intercolegiados y también participar en cada uno de los nacionales de las categorías de atletismo que se llevan a cabo en diferentes ciudades del país. Pilar Andrea Contreras Caña, pues fue súper chévere, salieron varias series, pero como es por el mejor tiempo, pues que en todas quedé de primera. Y cuando la nombraron, pues me sentí muy feliz, muy orgullosa. No es la primera vez, pero siempre, pues apenas llevo 6 meses y siempre las he ganado y me siento muy orgullosa. Un primo practicó, pero eso fue hace mucho tiempo. Pues a mí me habían dicho que viniera y yo no quería, pero fue hace ese año que yo quise venir a entrenar. Me pareció muy bien todo, en la reunión que hicimos, pues me gustó, entonces me inscribí, me pareció muy bien. Pues en las tardes vengo aquí al estadio y antes de venir pues hago mis tareas y todo eso. Me va súper bien, pues con el atletismo me ha ido súper bien en el colegio, he mejorado mi rendimiento y todo. Tengo 7 medallas, 6 de oro y 1 de bronce. Pues al principio me sentí muy nerviosa porque en las categorías con las que me tocaba íbamos a pelear unas niñas muy altas y yo era la única chiquita y pensaba que yo iba a quedar como de última. Pero cuando dieron la salida pues veía que quedaba de primera y todo eso, y con el tiempo pues quedé en las carreras de primera. Que sigan en atletismo, que miren para adelante, que se esfuercen muchísimo para que lleguen a unos olímpicos o algo así. Pues veo muchos videos de Usain Bolt, de Katherine Ibargüen y me parece súper chévere. También quiero llegar a unos olímpicos. Toda mi familia, pues mi mamá y mi papá me estuvieron acompañando, pero toda mi familia en sí me apoya muchísimo. Orgulloso, claro, lógicamente. Es muy importante que nosotros como padres ayudemos a nuestros hijos. El deporte es muy esencial para la salud, para el mismo hijo. Entonces es muy importante que lo estemos siempre apoyando. Pues a pesar de que lleva apenas 6 meses, le ha ido excelente. Ha ganado medallas tanto a nivel intercolegial como en los eventos que han habido fuera de la ciudad. Feliz con ella y ayudándola.